llamo Alejandro Benito Villanueva. Nací y me crié en Guayaco, en los Guayacos. Ahí es mi nacimiento y mi criancero. Hasta 28 años estaba allá, tenía animales. Y, o sea, nunca pensé estar en el sistema de salud. Jamás se me pasó por la mente siquiera. Y por ahí de repente, habían dos hermanos míos que estaban agentes sanitarios antes, el Luis Villanueva y Osman Villanueva. Y aparentemente ellos hicieron un buen trabajo, a lo mejor, porque después de ahí de repente apareció un día en mi casa, Guayaco. Yo estaba recién juntado con la señora que tengo. Y apareció una doctora que estaba ahí en Mandacoyo, Marta González, directora del hospital. A ver, me habla conmigo. Bien. Y como gente del campo, ¿no? Yo medio esquivo así. No me entró todo lo que no me entraba, todo lo que ella me decía, porque me dice, vengo a verlo y dice, quiero que sea agente sanitario. Agente sanitario, ¿sabe qué? Yo conozco solamente animales. Lo más lejos que conozco es Chosmalal. Y creo que agente sanitario tiene muchas cosas que no, ni siquiera las entiendo ni las voy a entender nunca. Le digo, no estoy diciendo eso. Quiero que sea agente sanitario. Y yo le digo que no quiero, así estuvimos todo el rato. Así que tuve un rato largo y saco unas planillas. Me dice, Jano, fírmeme que estoy a ser agente sanitario de Manzano Amargo. No conozco Manzano Amargo, no sé dónde queda. Eso fue lo que hablamos. Pasa, necesitamos un agente sanitario de Manzano Amargo y quiero que sea usted. Pero ¿y por qué yo le digo si ahí puede haber otro muchacho? Yo no. Ya le digo, doctora, yo no, solamente más de crear animales, no. No sea problema. Dígame sí. Le voy a decir que no. Y ahí estuvimos. Así que una hora más o menos, y ya hizo viaje para irse. Y andaba, yo tenía unas gallinitas, poquitas gallinas, y tenía animalitos. Y tenía animales, vacías, vacas, todo. Lo voy a ver, ¿tiene pollos? Me dice. Sí, tengo pollo. El sábado vengo a comer unos fideos con pollo. Me dice. Esto fue un martes. El sábado apareció de vuelta. Con más papeles. Bueno, ¿y si los fideos los vamos a hacer? Sí, ahora mi señor lo va a hacer. No sé el problema, lo va a hacer. Y vamos viendo los papeles, así firmamos. Yo no tengo nada que firmar. Y bueno, comimos, almorzamos ahí juntos. Y Jano, ahí está la planilla. Esa planilla ahí, fírmela acá, fírmela acá, fírmela acá. Usted va a ser agente sanitario. Es que yo no entiendo nada, doctor. Yo no sé nada, no sé. Usted no me pregunte, si que yo le voy a enseñar. La gente que va a estar acá lo suyo le va a enseñar todo. Así que va a aprender. Me quedé callado un rato y me dice, ¿qué pensó? Mire, le voy a decir que sí, pero no le aseguro que le voy a servir. Esa es mi respuesta. Sí, que va a servir. Bien. Así que me pasó un papel, lo firmé, los leí, lo firmé. Lo que sí digo que yo no... Por empezar, para poder ir, no tengo plata, porque tendré que vender algunos animales, no conozco a nadie, usted me quiere mandar Manzano Amargo, no sé quién vive, no sé nada. No sea problema, así que va a conocer y va a llegar. Firmé los papeles, bueno, es el día miércoles, lo espero en Andacoyo, en el hospital. Porque yo voy a hablar con la jefe de enfermería de Chomalal para que lo reciba allá y empiece la capacitación. Ay, le digo, es medio poco el tiempo. Tengo animales, tengo que dejar a mi señora en alguna familia, tengo que varias cosas para hacer. Así que no sé, le digo, me pedí unos días más. Sí, me dio 2 semanas. Así que en 2 semanas ubiqué mis animales, ubiqué mis señores en una familia, los dejé y me fui. Andacoyo. De Andacoyo me dice el miércoles recién Jano va a tener usted y está el miércoles a las 6 de la tarde en Chosmalal. Y esto era un sábado, por ejemplo. Me volví a Guayaco y no fui el miércoles. No pude. Así que bien, cuando ya llegué de vuelta a Andacoyo, Jano me dice, ¿qué hace acá? Yo lo sigo cursando en Chosmalal. No pude ir, doctor. ¿Cómo me hace esto? Si la chica está esperando allá, la enfermera. No pude ir, doctor. Llamó de vuelta, me dio otra fecha y ahí partí para... Fíjese que yo no sabía ni siquiera hacer dedo. Me paré en la ruta para Chosmalal, ahí. Y un señor que me sirvió mucho porque él quería otra cosa conmigo, el hombre, sí. Él necesitaba un peón de campo y me quería llevar a mí. Y cuando se enteró de esto, dije, bueno, yo lo voy a trasladar y si no le sale, lo voy a emplear para peón.
Así que se renueva en la camioneta y me dice, Jano, me dice, ¿qué haces acá? Y acá estoy, le digo, haciendo dedo para ir a Sumaral. Pero hiciste dedo. No sé cómo se hace. Tenés que hacer así, me dice, con el dedo. Vos que hiciste, nada, estaba parado, no, no te va a pasar nadie. Me dice. ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué vas a hacer a Sumaral? Voy porque me sale un curso de agente sanitario y pienso ir a Sumaral para a ver si puedo rendirlo. Esperamos, me dice que me voy a cambiar, porque estaba trabajando, él era despachado en un negocio. Me voy a cambiar y te alcanzo a Chumalal. Me llevo, gratis. Me espero 3 horas en zona sanitaria en Chumalal, abajo ahí. Mientras yo hablaba con la enfermera arriba. Y ya me fui con esperanza de que la enfermera me diera más días todavía para poder otro viaje. Porque me faltaban cosas para hacer. Así que me dio 18 días más. Pero ese día que yo le digo, usted va a estar acá. Bueno, listo. Así que siempre que me llevó, ¿y cómo te fue? Ahí quedé digo, porque me dan unos días más para que me termine de preparar y estar, venime. ¿Qué día tenés que venir? Tal día te venís. Bueno, yo te llevo de vuelta. El mismo hombre que quería que yo fuera peón de él, para cuidar animales. Así que bien, llegó la fecha esa y me fue a Andacoya y me llevó a Andacoya. Ya tuve subí hablé con la enfermera, la jefa de enfermería era. ¿Y qué vas a hacer? Me dicen del hombre. Me quedo, digo, voy a seguir. Bueno, no te olvides, si no te sale esto, veme que yo te llevo, yo te doy trabajo. Yo tenía 28 años siempre. Bueno, así que el hombre se vino y seguí estudiando, me gusta estudiar. Hasta que hice el curso, la capacitación que hay que hacer, todo el tiempo, creo que fueron 45 días primero y 4 días más. Y ahí me agarraron un día en una ambulancia y me vine a traer que avanzar a Barco. Estaba nevando más, ahora estaba tormenteando, pero ese día estaba nevando, el 15 de mayo del 82. Esta hora, unas 7 de la tarde, pero nevando. El jefe del Hospital de las Ovejas me dice, Jano, ya está, vas a entrar a trabajar, así que te quedas acá. El doctor le digo, no conozco, quiero ver por lo menos a dónde voy a ir. En el puesto sanitario me dice. El doctor le digo, pero bájese. Quiero que veamos, porque no sé qué si hay, pero se hablaba de un puesto sanitario completo, con cama, con olla, con todo completito. Menos mal que hice eso, si no se me iba a la ambulancia y no había vehículos aquí para salir. Se bajó el médico con pocas ganas, no tenía mucha ganas de bajarse. Y miramos y anotamos, habían dos o tres cositas, no había nada. El doctor le digo, no puedo cargar, no puedo. Vos no tenés ganas de trabajar. Tengo ganas, digo, pero no conozco a nadie y no hay nada para, ni para dormir. Deme unos 2 días o 3 para ir a Huañaco, buscar mi ropa, mi pilcha y venirme a trabajar acá. Así que me dio 3 días. En 3 días tuve que ir a Huañaco. Hablé con el hombre así que me llevó a Semanal y me trajo de vuelta las cosas acá, hasta acá. Siguió ayudándome. Y ahí me quedé. El 15 de mayo empecé a trabajar aquí. El 82. Y así. Seguí laburando, después de una nevada en junio, mi señora había quedado embarazada allá en Andacollo, tuvo familia, se le falleció la primera niñita que tuvo, y me llamaron un día, creo que el 18 de junio, vino un señor de Andacollo a avisarme que se había fallecido la nena, que tenía familia y se había fallecido. Bueno, me bajaron con la ambulancia, una noche y el otro día me trajeron de vuelta, era ahí no mucho tiempo de pérdida. Así que me vine. Ahí la traje ayer para allá y nos vinimos a vivir aquí. Y empecé a trabajar. Sin conocer a nadie, me dejaron en el puesto sanitario, como dejarme acá. Conocí esa casita, conocí esa otra, fui preguntando y me hice todo. En esos años, en el 82, habían acá en Manzano Amargo 7 familias. Ahora hay 190 allá en el pueblito. Cuando yo llegué, habían 7 familias. El resto estaba todo en el área rural. Eran familias grandes porque estaban, digamos, el matrimonio, todos sus hijos casados, todos en una casa, habían 20 personas en cada ranchito de adobe, de carrizo, así. Así empecé a recorrer, como yo había sido del campo, no tuve un problema en aceptar todo lo que venía. Y tuve buen recibimiento, en realidad, muy buen recibimiento, porque la gente no, nunca me puso pero. Era una cosa que no había policía, solamente un par de maestros que venían el verano, septiembre, mayo. Después cerró esto, no había más nada. No había nada, nada, ni juez, nada, ninguna cosa legal, digamos. Estaba todo como un desierto casi. Y empecé a salir, después de 10 días a trabajar, fui a las Ovejas a comprar algunas cosas, porque no había tampoco negocio para comprar las cosas acá.
Hay que ir a caballo con una mula, me consigo un mular y traje mi mercadería. Y estaba comprando en un negocio y apareció un hombre ahí, un hombre grande, mayor ya. Era el juez de paz de la oveja. Y me tocó el hombro acá, Jano Villanueva, me dice, sí, señor, le digo. Ajá, a usted lo andaba buscando. Yo ni sabía quién era, no. Digo, ¿qué pasa? Dice, yo soy el juez de paz de acá de las ovejas, ¿sí? Y me parece que vamos a trabajar juntos. Juez de paz, le digo, ¿y qué tiene que ver juez de paz con agente sanitario? ¿Sabe qué? Toda esa zona que usted tomó, dice, hay chicos de 5 o 6 años que no están pasados por civiles, no tienen registro civil. Así que vamos, los vamos a hacer amigos, vamos a trabajar juntos, ¿qué le parece? Si usted lo quiere decir, no hay problema. Nada más que me va a tirar tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres? Deme 3 meses para hacer un censo completo y lo voy a tratar de hacer. Hay mucho para recorrer, pero lo voy a tratar de hacer. Y cuando yo tenga el censo listo, le aviso al juez. Bien, en 3 meses recorrí todo, a caballo, a pata, porque no había moto, ahora moto y camioneta, todo, pero antes no había nada. Así que de paso, cuando yo fui con mis cosas, me traje un caballo mío de Guañaco, me vine a caballo. Tardé 2 días de Guañaco hasta acá, a caballo. Me acuerdo que tenía una radio chiquita y le decían grabador al chileno. Venía poniendo café y me vine escuchando música todo el camino. Pero bien, llegué acá, seguí trabajando y le di. Así que pasaron 3 meses, luego fui a ver a jugar a las ovejas. Señor García, le digo, su pedido está medio en marcha. Le digo, ah, qué bueno, me dice. Listo, entonces, qué bueno eso. Claro, me junté con un chico que iba en una escuela que en Pichineuquén. Habían dos muy parecidos, uno se llamaba Sandro y el otro se llamaba José, pero mandaba una semana a uno y pasaba por el mismo. No había registro, esos chicos estaban sin documento. Así que bueno, seguí dándole nomás miércoles. Me dice el juez, bueno, Jano, dice, mándemelos para acá. No, le digo, no, no, el trato que hicimos otro. Está bien que usted sea juez, le digo, pero el trato que hicimos otro. Usted no pudo llegar a la gente, yo llegué, pero yo quiero que usted vaya por lo menos a Manzano Amargo, si ubique 2 días allá y atendimos a la gente allá. Ay, que me metió un compromiso, me dice. No, le digo, fue el trato que hicimos. Usted me dijo, trate de educar a la gente y yo voy a pasar lo posible. Bueno, ahora le pido tiempo yo, dice, déme una semana porque voy a tener que preparar la máquina de escribir, voy a tener que preparar todo, dice, para toda la papeleta para poder. Bueno, listo. Así que en todos esos 2 días o 3 yo asistí a la gente, que venían acá. Y había chicos de 8 años que no estaban pasados por civil. Así que a usted se va a juntar con un pibe de que tiene ahora, póngale, 50 años y figura como 40, como 35, una cosa así. Porque lo pasó ahí con esa fecha, padre. Así que seguimos trabajando, nos hicimos amigos con el juez de paz. Un hombre grande, pero muy. En las ovejas no lo quería nadie porque era juez y era cortante, era. No era de jugar con él. A los 2 meses vino a verme Jano y dice, veo que recorrió toda la zona. ¿Qué le pareció la zona? La verdad, le digo, yo vengo del lado de Guañaco, donde hay gente media humilde, muy humilde, y gente de bastante escasos recursos, pero esto me pasó de largo. Hay gente muy, muy pobre acá. ¿Y qué le parece a usted que podríamos hacer? No sé qué puede hacer usted que me ayudar, no sé. No, dice, pero yo tengo familiares en Neuquén, en Buenos Aires, ¿eh? Yo le puedo hacer llegar mucha ropa de segunda mano, si de contacto, para que la gente. A los 2 meses me pasé un cargamento de ropa acá, para que le diera a la gente. Se trabajó con eso. A darle ya, a hablar con la gente. Me costó mucho, muchísimo, muchísimo, porque había en todos los pueblitos hay siempre un líder. Acá había uno. Y lo que él decía se hacía. Y cuando yo llegué le caí pesado mal. Porque empecé a hablar con los pibes. Yo no venía tan bien vestido, pero traía mi ropa más al cuerpo. Y acá hay un negocio que él tenía, el líder ese de Rambos Generales. Una bombacha en un talle 50, por ejemplo, le ponía un pibito de 13 años, nada, con la ropa a la rastra, unas alpargatas grandes. Y yo le decía, en las ovejas pueden comprar, anda coy, chicos, cuando quieran, o cuando yo baje, si quieren, traigo, una cosa así. Así que el hombre me acusó con mi jefe de zona, en Chumaral. Que el tipo que trajeron a Manzano no sirve porque está haciendo puros macanos. Y yo me llamo el médico de las ovejas. Jano me dice, ¿qué está pasando? Que hay queja de un señor que usted se está metiendo en el trabajo de él. No, yo creo que si ustedes me mandaron, le digo, a mí para la zona esa, es para que conozca a la gente, para que hable con la gente y para tener conocimiento de quién vive. Y es lo que estoy haciendo. Le aviso, dice, porque, ¿sabe qué?
lo van a llamar de zona sanitaria a Chumalal, ustedes lo van a hacer bajar. Y si hizo algo grave con el señor, capaz que lo van a despedir del trabajo. Bueno, yo bajo, no hay problema. Así que el señor fue a zona, Chumalal me denunció, todo, hizo una nota para sacarme. Y cuando el jefe de zona le pregunta, bueno, señor, le dice, por favor, quiero que me diga cuál es lo que le molesta de Jano, que nosotros mandamos chicos a trabajar y a usted le... No, dice, porque el tipo está mandando a los chicos a comprar ropa y yo tengo un negocio y a mí no me compra nada. Dice, justamente dice, para eso queremos que haya una persona que algún día la gente cambie de forma, de vestirse como quiere o... Sí, pero el negocio mío... Ah, no sé, señor, dice, cambie de rubro, dice, haga otra cosa. Así que no pasó nada, no pudo hacerme nada. Al tiempo hizo otra nota para sacarme de vuelta, no me quería. Hizo una nota donde puso que le iba a hacer 5 viviendas el encargado del lugar, 5 viviendas para alguna familia, para 5 familias. Pero a la gente lo hizo todo, firmó una hoja blanca, 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 en blanco, ¿no? La nota era esta y firmó otra hoja acá. Entonces le mostraba esto, pero después le puso otra nota arriba, que era para sacarme a mí. Y la gente firmó casi todo. Quería en casa, bueno. Y de repente me llega del hospital a ver una nota que tenía que... tal vez me iban a sacar porque estaban desconformes conmigo, que había una nota, que la gente firmaba la mayoría, el 60%. Y había una señora que todos los días lo juntábamos, una señora buenísima, un matrimonio, el marido también, piola. Y miré la nota y vi una firma, Modesta Barrera. ¿Qué pasó acá? Doña Modesta Barrera. Fui a verla, vivía cerquita. Doña Modesta, me fui una notita, digo, ¿qué pasó que firmó en contra para que usted está firmando para que yo me vaya? Le digo, no, Jano, ¿cómo se le ocurre si usted lo está ayudando? ¿Cómo? Mire, lea la nota y... Pero, no, si yo todavía firmé una nota, pero para que me hicieran una caja. Le había puesto la otra nota. Así que menos mal que la gente no aflojó, se pusieron, ¿no? Nosotros firmamos porque los debe dar casas. Y no pudo. Así fue un intento que tuve para que me sacara. Cuando pasó eso, yo me puse más firme a trabajar. Firme, firme, firme. Yo entraba a las casas sin mentirle nada. Yo llegué a una familia, conocía las casas de afuera para adentro y de adentro para afuera. Total. Porque las planillas que usaban nosotros para hacer el censo, pedía eso. Si las casas eran de carrizo, si tenía piso adentro, si tenían... O sea, si había mucho... ¿Cómo se dice cuando...? Hacinamiento, que después eran muy chicas, sí. Justamente era lo más que había, porque había una casita de 4x2 y vivían 18 personas, así, o más. Por el hecho que se casaban los hijos y se quedaban al lado ahí, y dormían todos juntos, de atún. Así que empecé a charlar cosas con la gente, a mirarle, les preguntaba cosas, y si ¿qué va a pasar con esto, Jano? ¿Qué? ¿Los va a dar algo? Yo primero tengo que hacer un reglamento, bueno, pasarlo esto a mi jefe, para que sepan cómo ustedes viven, de ahí verán qué van a hacer, pero seguramente va a empezar a cambiar la cosa. Se hacía una visita médica por mes. Después empezó a hacer, ya empecé a juntar a la gente, a que vinieran. Les quedaba lejos, acababa de venir, así que yo hablaba con el médico, mire doctor, no le pongo horario a las 8 de la mañana, pero la gente tiene 3 horas o 4 para llegar a caballo, con chicos por delante, mujeres embarazadas, todo. Pero bueno. El tema fue que logré, gracias a Dios, erradicar la vacunación y los partos, todos los partos. No se hizo más un parto en un domicilio, se completaron los chicos de vacuna. Una vez me acuerdo con un médico, un tal Siri, hicimos 72 vacunas, porque reiniciamos todos los esquemas. Hay un esquema de chicos grandes que tenían primera y segunda, y no hay más. Y me dijeron, vamos a tener que tratar de ver el tema de vacunación. No podemos estar con los chicos así. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, usted dígame y vamos. Vamos a reiniciar el esquema. ¿Y qué es eso? Reiniciar el esquema y empezar de vuelta. Vamos a hacer cuenta que el chico tiene un día. Vamos a empezar con la BCG, vamos a empezar todo, le vamos a hacer completo. Y hicimos eso. Chicos grandes, ya, 7 años, 8 sin vacuna. Recién en el 89 logramos detener a los chiquitos recién nacidos vacunados. Las antisarampinosas al año. Y los refuerzos escolares al tiempo que tienen que estar. Pero lo logramos todos. Y lo mío era todo escrito a mano, papelitos y papelitos y papelitos. Todo lo que iba haciendo lo anotaba y después lo pasaba en clase. Pero trabajé bien, digo, porque la gente me ayudó mucho. Yo jamás llevé a veces estaba 2 días fuera de la casa acá, en el área.
pero nunca tuve que llevar comida ni nada, porque me daban todo la gente. Hasta pasto para el caballo, no había ningún problema. O sea, les caí bien directamente porque como yo era nacido y criado en el campo, no hubo diferencia. El solo hecho que yo hice una capacitación y entendía lo que los médicos querían, pero nada, no hubo diferencia, fue de palabras. Ya. Por ahí llegábamos a tal caso que el médico hacía la visita, hacíamos la visita médica, pasaba el paciente con el médico y salían con pastillas, puñado de pastillas. Don Jano, el doctor me entregó, pero no entendí nada. Y yo le explicaba a la salita. Hasta que un día me tocó un médico medio áspero también. Me dice, Jano, por favor, dice, el médico soy yo. Sí, lo entiendo, yo. Sí, lo entiendo, claro, yo soy sanitario, usted es médico. Entonces no tiene por qué decirle al paciente acá afuera cómo tiene que tomar. Yo les dije, pero háblele bien, le hable en castellano, no en griego. Y se enojaba, pero era así, la gente no lo entendía. Y se iba el médico y a la tarde venía a mi casa de vuelta, Jano, no entendí, no seguí entendiendo, dígame. Y le volví a explicar para que no mezclaran las pastillas y tomaran como tienen que tomarlas realmente. Entonces por ahí yo veía, notaba mucho eso. Me tenía mucho más confianza a mí que al médico en decirme las cosas. Una mujer se queda embarazada y me decía, Jano, yo tengo fecha tal y tal fecha. Doctor, este señor tiene fecha para tal fecha, para tal día. Eso lo voy a ver yo cuando le hago un control, dice. Bueno, podía. Bueno, usted le contó y después hablamos. Y era así. 2 días antes de tener familia, la mujer me avisaba, Jano, yo voy a tener familia. Bueno, me voy a tener que ir al hospital. Puede creer que una vez llegué con una señora en la noche al hospital. Me dice, ¿qué haces acá? Me dice. Traje a la señora, pues, sí, yo le conté hace una semana, a esa mujer le falta un metro, ¿no? Le digo, va a parir pasado mañana, le digo. Es así. Señora, ¿usted qué dice? Sí, yo para pasado mañana tengo familia. Y fue pasado mañana. Es así. No era otra cosa. Entonces, todas esas cosas es el trabajo que nosotros hacíamos. Y por eso tenía muy buen nombre el agente sanitario y tenía el rol de cumplir promoción y prevención. Prevenir las cosas que se venían y promover lo que no sabía la gente. Así que yo me dediqué a eso, a hablar mucho con la gente. Por ahí llegaba a una casa, les hacía una pregunta o dos, y cuando ya veía que la gente quería contarme, yo, piolita. Entonces fui sabiendo todo lo que realmente necesitaba la gente. Había gente que no sabía de odontólogo, nada, de hasta un. Así que lo charlaba, empezamos a charlar. Si yo quiero algún día no seguir teniendo familia, me dice la señora, porque ya tenemos mucha familia, pero no sabemos qué hacer. O sea, el problema, señora, que yo hablo con el médico y vamos a tratar algo. Y hay otra cosa que la verdad tiene la dentadura bastante mala. Usted cuando vaya a tener su familia, su chiquito del hospital, yo voy a hablar con un odontólogo para que de paso le haga un tratamiento de odontología, todo. Así que trabajé lo más bien con la gente porque me entendían y. De hecho, mire que yo tenía una jurisdicción acá en un área y había gente que pertenecía al barco, no que se quería tener un barco, porque no los iban a visitar. Así que vinieron unos señores de para allá, como a 3 horas de camino a caballo. A ver, un día una visita médica, cayeron acá. Eran de barbarco, pero cayeron acá. Y uno me sacó para afuera, así de un jano, y yo creo con usted. ¿Qué pasó, don Pablo? Yo lo conocía de acá nomás porque venía a comprar él. Dice, usted no nos puede hacer la visita a nosotros. A ver. Lo haría de todo corazón, don, digo, me gusta. Me gusta el trabajo, digo, pero yo vine a trabajar, digo, por vocación de servicio, no vine con un sueldo ni nada, quiero trabajar con la gente. Así que, pero dependo de un médico. Según lo que él me diga. Así que ya hablé con el médico, me dice, ese señor, digo, que lo haga usted. Ya lo llamó, hablo con él. Yo quería pedirle, doctor, si este hombre dice, puede ir don Jano a trabajar con nosotros para allá. Porque teníamos un barbarco, pero nunca visitaron ni nada. En ese tiempo usábamos nosotros un cartoncito que se llamaba El Visto. Ese estaba en la familia. Entonces, si yo llegaba realmente mañana a la casa esa, tenía que dejar firmado que estuve. Si no, no estuve nunca. Esa era la constancia que había. Así que bien, lo más bien trabajamos lindo con ese tema. Un médico empezaba a tomar confianza conmigo, por ahí me autorizaban para que me medicara porque venía una vez por mes la visita y después la cortamos más cada 15 días. Y empezaban a manejar medicamentos acá en Manzano. Porque antes traían la visita médica, el día ese día tenía medicamento y nos dejaron un armario con medicamentos, no para que yo medicara, sino que cuando ellos me dijeran, Jano, por ejemplo, este paciente yo tengo que pasar el diagnóstico a lo que yo sacara, y de ahí me decían, Jano, hay que darle tal cosa, dale,
en tal parte del distrito, y me entregaba. Y me fui ubicando ahí. Pero le digo, los primeros años míos en Manzano Amargo fue de terror. Lo único que recién juntaba con mi mujer para allá. No teníamos chicos, se murió la chiquita esa que tuve en primer, y así que recién juntados me fui para allá. Era traer agua de, qué sé yo, de 30 metros en balde para echarle al inodoro, porque no tenía ningún talado. Salud no tenía plata para hablar los sistemas. Llovía y se lo llenaba un puesto, yo vivía en un puesto sanitario que está hecho todo de madera y cartón prensado por dentro. Cuando llovía, todo lo que caía en la arena entraba para adentro y estaba todo el tiempo baldeando. Terrible. Me manejaba con leña. Íbamos a una cascada que hay para arriba a buscar en bolsa, a buscar leña para echar la estufita. Fui muchísimo, pero a mí me gustaba el trabajo, me gustó, y como venía al campo no tuve mucho que cambiar. Y fuimos trabajando así. Trabajamos un montón. La gente empezó a acostumbrarse más a venir a consultar. Ya no era que yo tenía que ir todas las veces donde ellos a verlo. Me costó mucho con las mujeres grandes porque no querían saber nada del hospital. Así que siempre me acuerdo, les decía al rey, todavía están las mujeres. Que hay dos mujeres o tres que no tuvieron nunca más familia que yo llegué. Las mandé al hospital y nunca más se quedaron embarazadas con un remedio, un anticonceptivo eterno. Pero muy, muy lindo, porque cambió muchísimo la gente. Y se empezó a venir toda la gente del área rural acá, al pueblo. ¿Y sus hermanos, que eran agentes, lo ayudaban? No, porque uno estaba en Andacoy y otro estaba en Curamayín, estaban los dos para allá. No, yo estuve solo siempre. Estuve 13 años solo. ¿Y nunca se encontraba con ellos? Cuando íbamos a cursos allá sí me encontraba con ellos. Pero como fue un laburo tan firme esto, realmente ellos estaban trabajando en el hospital. Es más fácil trabajar en el hospital porque salen con los médicos, salen con las enfermeras. Y a mí me tocó solo, encarar todo. Quiero decirle que yo creo que en 2 años estuve más adelante que ellos con las cosas que hacer, porque las entendí más. Tenía que por fuerza entenderlas. No me quedaba otra porque no tenía el médico cerca para que me dijera, no, hiciste mal. Así que gracias a Dios nunca, pienso yo y lo siempre lo digo, nunca me equivoqué. ¿Y cuándo vino un médico en Manzano Amargo? Y hace pocos años, era en 2014, 2015, por ahí. Primero vino un enfermero, que ahí sí me complicó más. A mí, el trabajo, que cuando estaba solo, yo estuve 13 años solo. Y de ahí vino un enfermero. Un enfermero estaba 10 días, tenía la familia en Cipolletti. Me decía, Jano, cubrime, que yo me voy a Cipolletti con mi familia, estaba 15 días allá, así que era, para mí era más laburo estar haciendo eso. Y ya la gente agarró otro ritmo de vida, porque ya como era un enfermero tenía otras preguntas para hacerle. O sea, que a lo mejor yo no podía contestar, pero como yo trabajé tanto con los médicos, solo, lo sabía esas cosas, esas preguntas que podían hacerles a ellos. Hay una chica, una enfermera en Chomalá que estuvo después, fue la tercera que estuvo. Siempre lo dijo, a donde vaya lo he dicho. Yo lo que sé, antes de ser enfermera, lo aprendí dejándose cuando recién fue. Y sí, porque hay cosas que ellos se equivocaban y yo decía, por ejemplo, el hecho de dejar un día más una paciente embarazada aquí, se complicaba, porque si llovía mañana no salíamos para allá. Entonces yo la veía y me preguntaba, no, esta señora tiene pasado mañana, que se bájela ya esta tarde, ahora. Fíjate que piche en el pie, hay un lugar más arriba, bastante más arriba. Hay un matrimonio maestro, una pareja. La señora estaba para tener ella. Yo la había visto varias veces porque hacíamos la visita en la escuela, la visita médica. Nancy, que está por los Carrizos, me dice, Jano, ¿qué le parece a usted? ¿Cuánto me faltará? A mi fecha me falta bastante. Y a mi fecha no le falta nada, yo la miro y me falta nada. Y yo lo hacía por joder, no tampoco me sabía todo. La miré a la cara así de usted, 2 días, 3 más, Nancy, y fuera. No, me dice, no. A ver, sí, bueno, ya que sabe tanto y me está dando las fechas. ¿Qué voy a tener? Va a tener un varón, le digo. Y va a ser 2 días más, 3. Así que va a tener que bajar ahora nosotros con la ambulancia, aproveche y lo llama hasta la oveja. ¿Me está diciendo en serio? Sí, digo. La bajamos, a los 2 días tú y un varón. Ah, tierra. Era ya demasiado costumbre a ver la gente. Pero la verdad no tengo que, digamos, quejarme porque me tratan, no que me tratan bien por tratarme,
porque tuve mérito, hice mérito, entonces la gente me tuvo bien. Me escuchaban, me respetaban, y también a ellos, entonces bueno. Mi mujer me ayudó un montón, porque en ese tiempo ahora, por ejemplo, yo me fijo ahora, hay dos mucamas, hay chicos para limpiar, hay otros servicios generales, tres enfermeros, cuatro choferes, tres choferes, y antes yo estaba solo, tenía que hacer todo. Hasta tuve un tiempo a cargo de una ambulancia y la manejaba yo, porque no había chofer. Así que reconforme de haber entrado al sistema de salud y haber logrado hacer lo que yo quería, pero que me salían las cosas bien con la gente. Así que bien, hice todo ese recorrido, juntamos las reuniones con Ramón, con todos los otros chicos, éramos 45 gente sanitaria. Un año estuvimos en San Martín de los Andes, 19 días de capacitaciones. Ahí nos juntamos todos los 19, todos para allá. ¿Y cuando le tocó jubilarse, qué le pasó? La verdad nada, de 10. Me jubilé de 10 porque hay gente que se siente mal con jubilación, yo no. Yo tenía, me debían tres licencias. No me las tomé en el momento y me las tomé cuando ya me quedaba para que me diera justo con la... Así que estuve 90 días hasta que me llegó el día de jubilación, ni sentí el huescazo. No. ¿Sus padres de dónde eran, de acá? De Guayaco. De Guayaco, mis papás los dos. Somos 15 hermanos. ¿Y sus abuelos también? También. Sí, medio mezclándose de chileno con argentino y todo. Pero de ahí, de Guayaco era. ¿Y nunca quiso irse a trabajar al hospital, no? No, porque no me habían dicho. Por ejemplo, la doctora Lila, mismo que tengo bastante confianza con ella, me invitó muchas veces que me fuera a trabajar en Andacollo, porque hay un área de Andacollo que nadie quería hacerla. Una parte se llama Los Clavos. Era gente como acá, que había que llegar. Pues en el campo, así como aquí era antes, cuando yo llegaba a las primeras casas, yo llegaba en mi caballo ahí al frente y la gente ni siquiera quería. No. Buenas tardes, y me seguían mirando. Así que me desmontaba nomás el caballo. Dice, ¿quién es usted? Ahí recién empezábamos a dialogar. Pero no les daba por decir, les montese o qué andan haciendo, quién es. No preguntaban, así costaba. Y en aquella parte quedaba una zona así que no se veía bien, entonces la doctora Lila quería mujer Andacollo para que hiciera las zonas. Igualmente acá también alrededores, de Barbarco, de las ovejas, y si de dos o tres zonas que no las podían hacer, las fui a hacer yo. Pero yo me enojaba, no tenía problema en sacar la montura de mi caballo y dormir en la montura. Entonces es el cambio que había de... O toda la gente tenía el hecho de... Usted llegaba, buscaba una piedrita en el campo, así la ponía ahí, le ponía un codito arriba, siéntese. Y acá andó un chico antes, Romero, que está en el Cholado. Y la gente puso la piedrita y él la miraba. Siéntese, joven. Y la miraba como dice, en eso me voy a sentar. Claro, entonces eso les cambió todo el panorama de Romero, no fue así. Y era un palo, una piedra, me sentaba igual y se alargó de ahí. Pero lindo. Siempre también entré con mucha... Porque nosotros éramos muchos chicos y veía que por ahí en mi casa no pasamos hambre. Seguro que no, pero era muy medida la ración, ¿no es cierto? Y yo veía eso en la gente acá y cuando yo llegaba, esos chiquitos los sacaban para jugar y no querían estudiar en algo. Si usted quiere que yo lo venga a visitar acá a su casa, quiero que usted no chico con nosotros aquí. ¿Sí? No, es que a mí no me gusta que los chicos... No es que no vamos a hablar ninguna cosa rara, solamente vamos a hablar algo que para que los chicos aprendan. ¿Está bueno? Porque un tiempo más, ¿sabe qué? Los chicos van a estar más adelante que nosotros. Mucho más adelante. No, así un viejito, ¿qué va a estar más adelante? Si esto no van a aprender nunca, no se van a aprender. Acuérdate. Y sí, el viejito se puso viejo y ahora los hijos lo tienen... Saben qué hacer con él y cómo hacerlo. Pero nunca les permitía a la familia, a los padres, que sacaran a los chicos. Porque era como que yo llegaba y tenía que estar el dueño de casa, la señora sirviendo y yo con el dueño de casa comiendo y los chiquitos por allá afuera, ¿no? Les vamos a volver todos juntos. Y claro, era cosa que tenían por costumbre, muy de campo, metían las manitas al plato, hacían cosas así y al padre no le gustaba. Pero de a poco fueron cambiando. Empezaron a cambiar y si nunca ven nada, tampoco van a aprender nada. Pero muy lindo y muy contento con el sistema de salud, realmente ya muy contento me pongo porque hice mi trabajo y no me retiré renegado ni cansado ni nada, a pesar que hice muchas cosas que no me correspondían, pero las cumplí. Acá se apuñalaba a alguien
era yo quien tenía que ir a... Yo llamaba, había una radio que tenía Canal 3, Canal 4, Canal 5, y en Canal 4 me comunicaba con la policía, me tenía que comunicar con el hospital primero, y de ahí la doctora me decía, Jano, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Mire, es un señor que está entomado y se apuñalaron y están con heridas leves así, de arma blanca. Antes llamaba a la policía. Llamaba a la policía, me atendió el comisario. Jano dice, va a tener que tomar el caso usted porque nosotros estamos con el móvil roto, así que... Y me tocaba curar uno y mandar preso al otro. Era así. Así que nada más que hacía eso, cuando había que pasar esas cosas, que era un accidente que había o que se cortaban, porque pasaba mucho, se apuñalaba mucho antes. Se mataba gente aquí, muchísima. Era llamar al médico, que el médico se encargara de ir a la policía y decirle, vamos a Manzano, vamos en casa. Pero que no quedara como que yo les decía, bueno, la gente no me da más confianza tampoco. Se ahogaba gente. Allí un poco más abajo, me los esperé yo al frente, ahí se ahogó un señor en ella. Yo lo vi ayer tarde, por ejemplo. Anduve junto con él, todo bien, tranquilo, nada. Al otro día a las 10 de la mañana se ahogó. Salió a recorrer el caballo y encaró el río y andaba tomado. El caballo le pegó con la cabeza acá en la nariz al río. Se ahogó y salió para allá, para el otro lado del río. Estaba hondo el río. Así que llamé a empaisar. Me dice el comisario, ¿sabe que no tenemos a quién mandar? Toma el caso usted, tuve que ir acá, a este otro lado, donde empieza el pueblito, y en la casa de la izquierda, ¿sí? En esa casa. Lo puse arriba un caballo, lo bandí, le pedí una casa al señor este de ahí. Dos días lo tuve hasta que pudo venir el comisario a hacer las tos y todo eso. Así que me tenía que hacer cargo de todo lo movido. Tenía un chico yo que trabajaba acá, un chileno, me trabajaba a mí siempre. Y fue una tarde acá y se pegó un tiro en la casa, acá. Él quiso matarse, supuestamente, según la señora. Pero claro, un rifle es largo, agarró un rifle. Cuando hizo esto para llegar a la cabeza y con el gatillo, no fue derecho, le salió acá. Le entró acá y le salió acá. Y yo lo vi a las 4 de la tarde aquí en Manzano. A las 7 de la tarde me avisan, don Jano va a tener que ir a Pichiñiti porque se mató Pérez Silva. ¿Cómo se mató Pérez Silva? Sí, se pegó un tiro. Fui a verlo. Estaba la señora ahí con otro hombre que estaban tomando los mates en la cocinita que tenía. Llegué. Dice la señora de Don Jano que viene. Me desmonté. Señora, ¿qué pasó? Y el marido de ella. El señor Pérez, este que se ocurrió de pegarse un tiro y matarse. ¿Qué? Le digo. Se pegó un tiro y se mató. ¿Pero se mató, verdad? Sí, está muerto. Está dentro de la piecita. ¿Sabes? Ella estaba tomando mate tranquila, señora. Y el señor en otra casita y la puerta está para afuera. ¿Y por qué era toda la puerta para afuera, señora? No, porque entran gallinos, perros, porque no entran a molestar. Está muerto. Y ya a las 9 de la noche. Yo llevaba una linterna que tenía manejada, bueno, linterna para andar en las andanzas. Así que alumbré y está planchado, el rifle tirado al lado, balines tirados al lado, cigarrillo, un vaso con vino, una copa con una botella con vino. Y me arrimé y le agarré la muñeca y se me prendió. Estaba vivito, claro, tenía una parte de cerebro muerta y el otro no. No levantaba, por ejemplo, esto no abría los ojos, nada, pero el resto estaba vivo. Así que me costó. Ese caso tampoco lo quiero tomar, porque le avisé al comisario, ¿sabe qué? Yo soy agente sanitario, trabajo para salud, pero si esto es una persona que se mató, les corresponde a ustedes. Le digo. Es que no podemos ir, Villanueva, a tomar el caso a ustedes, pero... Bueno, yo le digo a la doctora, voy a ir. Si está vivo, me pertenece a mí o a nosotros de salud, pero si está muerto, le pertenece a la policía. Estaba vivo, así que me tocó a mí. Hablé por radio con la doctora nueva, llegaba hacían dos días a la jueza. Y llamé, digo, ¿sabe qué? El paciente está vivo. Tiene un tiro en la cabeza, pero está vivo. Así que lo va a tener con nosotros, como salude. Ay, Jano, espéreme, por favor, espéreme, si yo quiero ir con usted. Doctora, ¿usted sabe andar a caballo? ¿Cómo andar a caballo? Voy a ir en la ambulancia, ¿no? Pero de acá para llegar hasta el paciente. Hay 3 horas de caballo para llegar allá. No, pero quiero ir igual. Así que llegó acá. No, doctor, no venga. Cuando yo tengo el paciente acá, le aviso y lo vine a buscar. No, llegó acá.
Jano, yo quiero ir. No, doctora. Si yo voy a buscar a esa persona que está más muerto que vivo, no quiero llevar otra carga. Usted no sabe andar a caballo, ya a caballo de tiro y andarle arreglando la montura. No, quédese. Se volvió al barco, me esperó allá. A las 3 de la mañana yo llegué de allá. De las 7 a las 3 de la mañana llegué con el paciente arriba de un caballo. Y me costó un montón porque no podía. Me ayudaron dos chicos, una acompañada para allá. Pero no podía apretarlo porque cuando yo lo tocaba estaba vivito. No lo podía estar fuerte con la soga. Entonces venía apuntalado, ¿no? Y cada tanto en montarme cada 100 metros a enderezarlo. Y cuando yo me arrimaba antes, me volvía a agarrar las manos. Faltaba que me volara más, pero no, venía vivito. Así que ese paciente, por ejemplo, yo lo entregué a las 6 de la mañana. Porque en todo lo que yo, la doctora de las veces, para acá de vuelta, ya se pasó una hora más. Y yo le traía, le había hecho la contención de sangre, doctora, le dije, tapones ahí a los dos lados. Jano me dice, por favor, discúrale, quiero ver. No, doctora, le digo, no tenemos luz, tenemos un motor para hacerlo arrancar. No tenemos luz, no tenemos calefacción. Esa ambulancia, aguantó 3 horas, 4 horas en un caballo, en la ambulancia, están media hora, en una hora las ovejas. No, aquí quiero ver. Le destapé y saltó el chorro. No, dice, tápele, tápele. Entonces, ¿a qué me vas a hacer esto? Le digo, perdí tiempo al pedo, ¿no? Le tapé y vuelto a llevar. Pero llegó a las ovejas, así como se fue acá, llegó. Y llegó en Neuquén, así estuvo 3 días. Hasta 3 días pude preguntar yo. El cuarto día ya me atendió un policía en Neuquén. Dice, ¿usted quién es? Yo soy el agente sanitario de la zona, digo. Yo derivé al señor ese Pérez Silva. Y quiero saber cómo está. ¿Y Pérez Silva tiene familia? Me dice el policía. Sí tiene familia. Bueno, que se encargue de la familia, usted lo subía a Luis. Listo. No supe nunca más de él. No sé si murió, si vivió, si... Mira, nunca más supe de él. Era chileno. Así que todas esas cosas lindas me tocaban. Lo bueno es que me retiré contento de salud, porque bien, con los médicos. Sigo hablando con la policía, sigo hablando con el juez ese, no, ningún drama. No hubieron errores al medio de nada. Y mucho, mucho laburo, pero bien. Digamos a lo que se hace ahora, yo veo ahora, lo que se trabaja ahora de gente sanitario, 5% de lo que se hacía antes. 5-10%, antes trabajaba. Hay que llegar a pata a las casas. Y hay que llegar. Porque los viejos están con una cara de orto y a veces, en serio, mal. Y ahí ponerse para cómo empezar a hablar con ellos. La mayoría acá, por ejemplo, en Manzano, trabajaban en bosque. Y a mí me tocaba ir a visitarlo. Y yo iba cuando, día de semana. Claro, si es tipo que viene cuando yo no estoy. Yo iba porque tenía, en ese tiempo tenía que trabajar. Y ahí no estaba. Hubo mucha gente que tuve que visitarlo los días, el primer tiempo, después ya no, los días de fin de semana. ¿Y cuándo va a estar su marido entonces? Pues la señora, una señora en Pichinequén, por ejemplo, le dice, señora, estoy viendo que ustedes tienen una familia de 8 chicos, ¿sabes? Tienen 5 chicas y 3 niñitos. Así que bueno, que le dio a su marido que a ver si hace, en ese tiempo se usaba la letrina famosa para el bañito. Que sea una letrina porque tienen 3 niñitos y van a crecer y necesitan un día un baño. Sí, pues estaría bueno, le voy a decir, le dijo. A las 2 semanas fui de vuelta, señora, ¿y qué le respondió su marido? Me dijo que si usted tenía tiempo más, que venga a ser usted, porque no va a hacer huevadas. Listo, está bien, pues. ¿Cuándo puedo hablar con su marido yo? Y no, nunca, casi, porque él trabaja. Y él era de Pichi y trabaja en Manzano todas las semanas, así que se venía el lunes a la mañana y se iba recién el viernes a la noche. Es difícil encontrarlo ya. Y me dejé caer un día sábado. Me lo encontré ahí al hombre. Ya está la montada, tan digo, venía a verlo porque ahí estaba hablando con un señor, no sé si le comentó que sería bueno que un bañito. Sí, si yo le he dicho que estaría bueno que lo hicieron. No, no, no le dijo eso, le digo. Porque yo no tuve problema tampoco en decir las cosas que él decía, se las decía. No tenía miedo para nada. Usted dijo que si, así como yo estaba al pedo, venía yo a hacerlo. O sea que no estoy al pedo, le digo. Y usted siendo padre, le toca a usted hacerlo. Si quiere, no hay problema, yo le ayudo, le digo. Yo hasta puedo conseguir el hospital algunas chapitas, si no consigo, se las consigo, le digo. Pero que yo te venía a hacerlo porque a usted se le ocurre, ¿no? Es usted el que tiene que hacer las cosas para su familia. No, si yo le dije, no, mi señor, no, usted le dijo y enojado encima. Que por qué yo venía cuando usted no estaba. ¿Sabe por qué vengo? Porque usted no está dentro de la semana. En todas las casas pasa eso, digo. Yo voy los días de semana a trabajar y ustedes no están, ninguno está laburando. Así que se fue acomodando la cosa así, pero ya últimamente entendieron todos tenían su bañito, tenían.
Bien, trabajaron muy bien, la gente empezaba a trabajar ya. Hace semana hablar más, porque antes no hablaba mucho, era medio reacio. ¿Alguna vez quiso, le ofrecieron participar en política? Me ofrecieron. 3 veces. E intenté 2 veces y no me salió porque se nombraba dedo. Entonces, una vez gané. La gente me apoyó, pero después vino el dedo y quedé atrás y no más. Así que una vez apareció mucha gente, me dijeron, último, Jano me dice, esperemos. Cuando se elige Manzano Amargo, nosotros lo vamos a apoyar. Pero para esto pasaron 8 años, 9. Y de repente se largó la bola que se elegía. Jano, se elige ahora este, postúlese. No, pero ya pasó mucho tiempo, no tengo ganas ya. Yo quería antes, pero ahora ya no. No, postúlese, lo vamos a apoyar. Gané las 2 elecciones, tuve 4 años de intendente. Ah, de intendente. Sí. Intención era antes, y a lo mejor estar 8 años o hasta ahora. Pero como pasó el tiempo, ya le dije al muchacho, bueno, yo me voy a postular, digo, pero alguno de los que va al lado mío creo que se empieza a hacer y sigue, porque yo hace 4 años me postulo y si gano, voy 4 años. Sí, gané las 2 elecciones. ¿Y cómo le fue como intendente? Bien y mal. Conseguí muchísimas cosas, pero la gente me hizo lo bien posible. Porque ellos estaban acostumbrados a que se les dé todo. Y hay cosas, hay mucha gente que quería trabajo, entonces conseguía trabajo. No darle. Y no sirve eso. Para la política no sirve el no dar, hay que dar. Así que bueno. Así que tuve los 4 años, me retiré. ¿Y en qué año fue intendente? Del 2007 al 2011. ¿Y qué fue más difícil, ser agente sanitario con todo ese recorrido, cabalgatas? No, intendente. Porque realmente la gente toma las cosas de otra forma y yo tuve muy buena relación con la gente y se me puso mal mucha gente por el hecho de que no tiene la culpa la gente más humilde. Hay gente que les hace, les revuelve todo y los hace creer cosas que no. ¿Y cómo ve ese hombre que no quería ser agente sanitario, que peleaba, que le decían que sea agente sanitario, y usted decía que no, y que sí, que no, que sí, que no? Y ahora mirando para atrás, que llegó a ser intendente. ¿Qué piensa? La verdad es lo que digo. Me siento demasiado conforme porque no, ni siquiera pensé nunca. Mira lo que llegué. A mi mujer yo decía. Yo andaba a caballo más antes. Ni siquiera nunca pensé llegar en un vehículo. Nunca. Cuando tuve un primer ranchero viejo, lo compré en el año 89. Compré un rancherito modelo 72. Y hasta dudé que iba a poder pasar por puente. Se me ocurrió que no iba a poder pasar por puente. Porque esa mierda, ocurrencia tonta. Claro, como que iba a llegar y no iba a entrarle. Y yo paso por aquel lado, por allá. Y gracias a Dios tuve en medio todos los gustos. Fui presidente de la cooperadora de la escuela 10 años. Fui encargado de la capilla en Manzano Amargo 8 años. Hice una cantidad de cosas, gracias a Dios, que ni pensaba, ni las pensaba, porque yo pensé llegar a ser un criancero, un viejo con los regalos chidos todavía. Hasta hoy. Y me cambió totalmente la vida. Tuvimos 3 hijos, mi señora, 2 mujeres y un varón. El varón está trabajando en salud, es chofer de la ambulancia. Y una hija está en Rincón y otra está en Andacollo. Pero de 10. Un cambio totalmente que... También si hubiera estado solo, me tuve una familia, una mujer muy laburadora. Y mis hijos que me ayudaron. Ahora, por ejemplo, yo jubilado de Puerto Guañaco, trabajo con animales. No me dejaron, no. Ya trabajaste, listo. Tengo una chacra en Guañaco y a ver, lo vamos todos para allá, pasear, pero ya no cuidar animales más. Pero lindo. No, realmente muy conforme. ¿Y se puede, volvería a ser agente sanitario? De todo gusto. Sí. 20.000 veces más antes de ser intendente sería agente sanitario. No, bueno. Yo, como intendente, realmente lo quería, lo intenté porque quería conocer la realidad de adentro allá, porque acá llegaban los comentarios, no sabía si era o si no era. Porque los primeros intendentes, que no intendente, el primero fui yo. Yo fui el primer electo, los otros eran puestos a dedo. Y uno hablaba con ellos, no pude hablar con el gobernador, fui a hablar con el gobernador, estuve con el gobernador por la plata. Nunca iban, se quedaron en Chumalal, vayan de ahí, no iban. Yo le tenía ese mensaje a la gente creía eso. No, yo fui.
Yo fui todos los días, tenía que ir a Neuquén, me metí por los últimos rincones de Casa de Gobierno y conocí la realidad de lo que es la política. Y bueno, bien, pero conforme con todo lo que me dio la vida. Bueno, muchas gracias, Jano. Gracias, Jano. De nada.